visita a este festival eh, tiene que ver con um, la feliz oportunidad de llegar con nuestra película finalmente, Petecull, la película, una película que se ha, se ha demorado un tiempo en terminarse y en ver la luz. Hoy, en este día tan especial, va a ser un día muy, muy, muy especial para nosotros. Estamos plenos de gozo y de alegría porque ha sido un esfuerzo muy grande una película que no hizo parte de todo ese boom que hay de la financiación y de la nueva ley del cine. Eh, Oscar Incapié no alcanzó a esto. Entonces fue una película eh, hecha con dineros aquí, aquí, con la ayuda de los amigos, con la ayuda de los actores que colaboraron. Y finalmente hoy eh, Oscar Incapié corona su ópera prima, Estamos felices por él, por el barrio, por los actores naturales que trabajan en la película, que son realmente las estrellas. Las estrellas de esta película son Oscar hincapié y sus muchachos. Vengo aquí a esta entrevista como protagonista porque me tocó y porque yo, hago el, yo interpreto el papel de Oscar hincapié en la película, pero realmente los, las estrellas de la película indudablemente son ellos. La gente pregunta, bueno, y eh, me preguntaban hace un rato en una, en una entrevista qué diferencia había qué cuál cuál era esa relación entre eh, y esas diferencias entre los actores profesionales y los actores que del barrio los actores naturales yo le dije no hay ninguna diferencia y no lo digo como una frase de cajón o un taller y un trabajo que hizo Juan Calderón un actor profesional con ella y ustedes lo van a ver en la película resultan más efectivos y más profesionales que los mismos profesionales de hecho a, a algunos de ellos están trabajando ya profesionalmente como actores en producciones, en cine y en la televisión. Heredamos la guerra, la seguimos viviendo, tratamos de encontrar una paz para el país, pero producto de esta guerra y de los males que aquejan a, esta, a este país como la corrupción y el narcotráfico, eh, ha generado una violencia, eh, ha desatado una violencia como, como nunca en este país, como nunca en el mundo. Seguimos siendo uno de los países... Supuestamente más peligrosos del, del mundo. Son gente como uno y mejor, que le dan a uno lecciones de vida, que en las condiciones en que viven y tienen más fe y optimismo por este país que uno que aparentemente está, la palabra es, eh, es mortal y es ociosa, acomodado. Cuando uno se acomoda, entonces deja de conocer su entorno, deja de ver que que hay gente, que hay gente importante, gente buena, que le puede dar unas lecciones y lo peor de todo es que al acomodarse no está haciendo uno nada por aportarle nada al país en que le ha tocado vivir y que de una u otra manera tiene que aportar y más los artistas desde su frente. Hoy hay aquí nueve de estos actores naturales, eh, ninguno de ellos conoce el mar ni la costa ni se ha montado en un avión y hoy por primera vez llegan a esta gala, me parece que es lo hermoso y lo emocionante de esto. Eh, y no lo digo por como un lugar común ni sensiblero, pero es, es el resultado y la importancia, lo acertado de, de, de la decisión que se tomó de decir vamos a hacer una película con estos muchachos.